¡Saludos, compi! Soy Elliot. Me flipan los videojuegos. Y en este canal te prometo que lo voy a dar todo para que seas mi mejor compañero de batalla. ¿Qué pasa, compi? ¿Cómo estás? Bienvenido a la guía de Yone en la mid lane. Aunque es un poco especial, debo de especificarte, ya que no voy a jugar yo la partida. La va a jugar Talus, que es un diamante 4 actualmente en el servidor de EU West en Europa. Entonces, este es uno de los mejores jugadores de Yone en EU. Básicamente, este jugador, vamos a analizar su partida, os voy a explicar las habilidades que tiene Yone, su pasiva, cómo funciona en sí el campeón, y a medida que vaya jugando este campeón, a medida que vaya jugando este diamante, vamos a ir diciendo cómo lo hace, por qué lo hace y por qué debes de aplicarlo tú en tus partidas y qué cosas no. Precisamente porque esta es una persona que está en high elo, ya que está en diamante, y hay cosas que no podrás aplicar y yo te las explicaré, porque habrá gente que en tu elo no lo va a hacer. Así que quédate hasta el final porque te voy a explicar qué cosas puedes hacer, qué cosas puedes explotar de Yone, porque hay algunas cosas para las personas que están aprendiendo que todavía no conocen, que te las voy a explicar, que son trucos muy eficientes para explotar al campeón al máximo. Y además, para los que llevan tiempo jugando, tengo una sorpresa para vosotros. Así que quedaros hasta el final y nos vemos dentro del vídeo. Vale, comenzando ya la partida, el campeón se ha escogido la espada de Doran y la poción de vida, cosa que es lo más normal, son los primeros ítems que se hacen con Yone en la mid lane, que de hecho este campeón se puede jugar tanto en la mid lane, top lane y jungla, así que tenéis que tenerlo en cuenta, además de que en el parche 11.2, dentro de muy poco, va a estar bastante más fuerte, ya que sí, que es una muy buena opción tanto para high elo como low elo, ya que este hombre está muy potente y sabe, se puede jugar muy muy bien en tanto en low elo como high elo, por su kit de habilidades y tal, y además de que en la 11.2 van a bufear una serie de objetos que le van a beneficiar bastante, y os lo estoy explicando con antelación para que podáis explotar al campeón al máximo lo antes posible. El jaque del pasado te va a ir explicando cómo funciona el campeón y más o menos qué están habiendo en el matchup, qué está sucediendo, vale, más o menos os va a explicar cómo funciona un poco la partida. Yo os la voy a explicar con más profundidad y con más análisis, porque ahora mismo Yone no está intentando pushear esos minions que tiene por ahí o no está utilizando habilidades para pushear. Principalmente no lo está haciendo, aparte de que sabe que Katarina, si él pushea, cuando tenga que retroceder a por su torreta porque tenga peligro o esté a peligro porque le vengan a hacer un o le vengan a gankear o Katarina le esté haciendo mucho daño, Katarina, gracias a su enorme movilidad, puede perseguirle hasta su torreta, y como tiene más distancia que recorrer hacia su torreta, puede que salga muy desgastado o incluso muera en el intento de huida. Por eso mismo no está pusheando, además de que Yone es un campeón que es de late, y entonces en early tampoco es que tenga muy buen tradeo, con lo cual lo que necesita Yone o es o un gankeo o esperar a la oportunidad perfecta para poder matar a Katarina, ya sea cometiendo un fallo o que él juegue mejor que Katarina. Vale, comenzando aquí al principio, pues ya vemos que se enfrenta a una Katarina, que es un matchup entre comillas desfavorable para él. Básicamente es counter de Yone, porque al principio Yone tiene las habilidades con muchísimo cooldown, es decir, desde la W que tenga un cooldown de 10 segundos hasta la E que tenga un 20 segundos. La verdad es que es muchísimo cooldown y hay que tener en cuenta. Katarina, por otro lado, tiene menos cooldown y puede ejercerle bastante daño y desgastarle muy deprisa, con lo cual tiene que hacer que vaque Yone o tiene que simplemente dejar que se vaya pokeando muy deprisa para que encima ella pueda conseguir más experiencia, nivel 6 antes, y entonces ahí ya comienza a cambiar la cosa, consiga el primer kill o primera sangre en early, con lo cual es normalmente gana Katarina, aunque sí que es verdad que si Yone juega mejor, puede esperar hasta su nivel 6, más o menos cambia las tornas porque ya deberían. ¿Por qué? Porque Yone puede cancelar la R de Katarina y aquí todo cambia de nuevo, pero eso ya depende de cómo jueguen los campeones. Aunque yo ya te recomiendo una cosa, no esperes a que te ganque el jungla, porque normalmente en elo bajo los junglas van como pollo descabezado por el mapa y no saben ni a quién gankear, ni cuándo, ni cómo, así que simplemente si hace falta que te ganquen, pinguea como un maldito retrasado hasta que el jungla al menos te pueda ver, y si no, pues simplemente yate por tu instinto, tira hacia atrás y se juega un poco más safe, juega un poco más a salvo para que no te puedan matar y que no consigan reventarte en el early, y así tú puedes conseguir luego tu power spike teniendo tu R y intentando rotar y hacer alguna que otra cosilla y consiguiendo kills, etcétera. Ahí vemos que tiene que empezar a pokearle con Qs y con la pasiva, que ahora os explico qué hacen. Tengo que recalcar una cosa, ya que me confundí a la hora de deciros la pasiva de la habilidad. Es real que es una pasiva, pero es la pasiva de la Q, y eso va conjunto con la Q. Es decir, el tornadito ese que veis que se lanza Yone hacia adelante es parte de la pasiva de la Q. La pasiva real de Yone es que Yone inflige daño mágico cada dos ataques, además de que su probabilidad de impacto crítico aumenta. Eso quería dejarlo claro para que nadie se confunda y que no se me critique por mi error.
disculparme y continuar con el vídeo. La, veis que la pasiva lo que hace es cargar hacia adelante como si fuese un tornado de Yasuo. Básicamente, en vez de lanzar un tornado de fuera del cuerpo, es el mismo que es el tornado y se lanza hacia adelante. Y luego tenemos la Q, que es una estocada, que realmente simplemente es una estocada hacia adelante, como la Q de Yasuo, y hace bastante daño. Vale, esta habilidad que acabáis de ver es la E. Os lo voy a explicar yo mismo porque además de que os voy a explicar cómo funciona la E, también os voy a explicar el por qué lo he hecho. La E funciona de la siguiente forma: vosotros os separáis del cuerpo durante un cierto arranque y durante un cierto tiempo. Esta habilidad lo que te permite es tener velocidad de ataque y velocidad de movimiento durante un cierto tiempo, además de que la E tiene una pasiva oculta que nadie conoce, que es mentira, te la voy a decir yo ahora, y si la conoce casi todo el mundo que juega a Yone, y es que cuando tú infliges un cierto daño durante todo el tiempo que estás fuera de tu cuerpo, el 25% al primer nivel de la E que lo ejerces, o sea, el primer nivel que tienes de la E, el 25% del daño total que inflinjas lo ejerces en un segundo. Es como cuando vuelves al cuerpo, infliges el 25% de daño total que has hecho. Es decir, si tú haces 200 de daño, o mejor dicho, si tú haces 100 de daño, el 25% sería 25 de daño. Vale, esto en early igual no es muy útil, pero en late, si haces 1000 de daño por el tema de ataque crítico, etcétera, etcétera, puede que inflinjas más de 300 de daño. Casi hablamos de 1000, pues si haces 1000 de daño, harás 300 de daño. Hace bastante damage y eso se nota luego a partir de late. Con lo cual es una cosa que tener en cuenta. ¿Por qué se ha maxeado primero la E y no se ha maxeado la W por orden? Precisamente porque a Yone lo que le interesa era tener mucha movilidad y autoataque rápido para desgastar a Katarina lo más rápido posible, por si tenía que recibir un ganqueo, poder matarla deprisa. En este aspecto le interesaba el poder hacerle bastante daño en poco tiempo, moverse deprisa y poder moverse básicamente, pero no le ha salido bien ya que ha fallado la E. Vale, ahora os voy a explicar, aquí le realizan un ganqueo, flashea muy bien. Ahí lo que ha hecho Yone es que se ha lanzado con la E y ahora quiere lanzarse a lo máximo a la bestia porque sabe que tiene mucha prioridad y se lanza hacia adelante, pum, y se queda primera sangre. ¿Qué acaba de hacer aquí el campeón? Vamos a analizar esto de nuevo, ¿qué es lo que acaba de hacer? Primero de todo, acaba de hacer uno de los combos más buenos con Yone que se pueden hacer. Aquí vemos que le van a ganquear, vale, le van a ganquear, sí, va a venir aquí la pelota del 1, exacto, le viene la bola. Flashea muy bien y aquí Yone, ¿por qué se está lanzando? Primero de todo, sabe que tiene aquí al jungla aliado, sabe que lo tiene aquí en línea, que se puede lanzar y que les puede hacer bastante daño y les puede infligir el miedo. Y Yone, junto con su pasiva, junto con su E y con su pasiva, hace el combo de pasiva, o sea, mejor dicho, hace el combo de doble Q, activa pasiva, E, pasiva y W. Que la W en este aspecto es, por decirlo así, la cuchilla espiritual, que es la doble espada esta, que es la roja. ¿Con esto qué hace? Hace una especie de espadazo lateral que lo que hace es darle un escudo, además de proporcionarle daño, que va bastante bien. Y aquí lo que vemos, vamos a verlo otra vez, se lanza hacia adelante, vemos que se lanza hacia adelante, carga la pasiva, le da una W, se pone la E, que ahora lo veréis, se pone la E, pasiva y autoataque e ignite, pum, primera sangre, 400 de oro para el bolsillo. ¿Habéis visto? Pum, primera sangre y consiguen hacerlo bien. Bastante bien hecho. Esto es precisamente lo que hay que hacer con Yone. Vale, aquí lo que tiene que hacer Yone, precisamente como tiene la ventaja, es nivel 3 y la Katarina es nivel 2, como tiene ventaja en nivel, además se ha conseguido una primera kill y tiene mucho robo de vida, etcétera. Lo que va a hacer ahora es pushear esta wave, va a pusheársela para que primero a Katarina le cueste farmeársela. Y ahora mismo lo que va a hacer Yone es vaquear. ¿Por qué? Porque ya ha pusheado esto, ya no tiene nada que hacer. Si se queda, puede venir a gankearle a alguien, con lo cual se lo puede oler y se vaquea y decide ir a comprar. La primera compra, ¿qué es lo que compra nuestro campeón Yone? Vale, pues Yone lo que va a comprar ahora es, en este aspecto, comprará la daga, seguramente vaya a comprar la daga, o se esté esperando para pillarse las grebas de berserkers del tirón. Vale, normalmente con Yone yo recomiendo lo que hacer es pillarse la daga de velocidad, que sería, en este aspecto, la que te proporciona las grebas de berserker para tener más velocidad de ataque, y entre otras cosas, cuando os lancéis con la E, pues poder infligir muchísimo daño en poco tiempo, además de robo de vida. Y ahora aquí pues Yone pues vuelve a hacer lo mismo, pues vuelve a pushar la wave, intenta ponerse otra vez por delante, y si ve que tiene alguna probabilidad de rotación, pues lo hará, pero de momento pues no puede porque tiene que rotar, o sea, tiene que limpiar línea, etcétera, etcétera. Y ahora su objetivo lo que tiene que hacer es pushear lo más que pueda, lo más rápido posible, para que así Katarina no se quede con la experiencia de línea, cosa que me parece genial.
Vale, ahora Yone lo que va a hacer, esto es muy importante porque vosotros deberíais de aplicarlo en vuestras partidas, porque en alguna situación lo vais a ver, que podéis pushear esto hacia la torreta, os quedáis sin wave y no os podéis quedar aquí parados como auténticos retrasados. Os tenéis que empezar a mover y se mueve Yone hacia la botlane para realizar un gankeo, ya que puede lanzarse junto con Sue y algún flasheo o incluso puede llegar a sacar una kill. Vale, aquí lo vemos, se lanza hacia adelante, vemos que Yone está aquí, se lanza con la E, se mete una W, quiere seguir hacia adelante pero no logra sacar la kill. No pasa nada, esto normalmente en low elo, ya os lo explico, porque luego los si sois de hierro, bronce, plata, incluso oro bajo, no van a mirar el mapa y no van a darse cuenta primero que estáis pasando por aquí. No va a hacer el mid lane SS, con lo cual esto os va a salir más provechoso en low elo que en high elo, ya que en high elo normalmente la gente mira más el mapa, está más pendiente, la gente hace más SS. Y vosotros no, vosotros ahora mismo esta de carry estaría aquí metiéndose de hostias contra estos, posiblemente igual se los cargase, pero ahora venís vosotros pum doble. Os quedáis el shutdown tanto de la de carry como del support si tiene. Y encima os quedáis una doble y os ponéis aún más por delante que la Katarina, que es contra la que os estaréis enfrentando supuestamente. Y esto sí que podéis hacerlo en low elo, al menos en unos ciertos parámetros. Pero eso sí, para poder hacer esto, primero tenéis que empujar la wave hacia la torreta enemiga, para que esta señorita de aquí en este aspecto se quede limpiando ahí y no pueda moverse. Si no, no vais a poder hacerlo, ¿vale? Porque en este aspecto, ¿veis que se ha quedado pushada aquí esta wave en la torre? Pues ahora mismo Katarina podría rotar, pero no puede. ¿Por qué? Porque precisamente sabe que Yone está muy cerca y que además la wave aún se está empezando a despushar. Pero además no puede gankear la botlane porque tiene problemas, además de que esto no está pushado del todo, están veniendo waves y tal y no puede pusharlo. La idea sería que pushease esto ahora y que se fuese directamente a ayudar al dragón, al Nunu, o que fuese a hacer otra cosa. Hablando de las últimas habilidades de Yone, tenemos la definitiva, que es la que me estaba dejando por último. Por último vemos que tiene un desplazamiento hacia adelante con un cierto rango, que lo que hace es que todos los enemigos que estén detrás de Yone, en esa zona roja marcada, inflige daño y además a los enemigos que le da, se le quedan por detrás en la espalda de Yone, atrayéndolos hacia él y ejerciéndoles un daño extra. Esa es la R, eso va muy bien para toma de masas. Cuando hay mucha gente, puedes pillar a 3 o 4 campeones desprevenidos, pum, les arrancas del sitio, los mueves, los desplazas, los amontonas a todos. Y si encima tenéis algún malfight o tenéis alguna ulti de una Diana, todo lo que sea en área, junto con Yone va perfecto. Vale, se hacen dragón. Ahora Yone lo que tiene que hacer es, precisamente, tiene que empezar a farmearse la wave y tiene que tener cuidado. Vale, ve al jungla, se lanza hacia adelante con su pasiva. Y aquí, ¿qué es lo que acaba de hacer? Aquí, gracias a su pasiva, se acaba de dodgear esa bola de nieve, que podría haber terminado con su vida. Y ahora lo veremos en cámara lenta, ya lo veréis ahora. Ahora lo veréis, ahora vamos a verlo en cámara lenta. Vale, se mete hacia adelante. Vale, ahora, ponemos cámara lenta. Viene la bola de Nunu, se lanza la E, se mete pasiva, se la dodgea, sabe que vienen, se lanza hacia adelante, mete W y empieza a focusear a Katarina. Empieza a focusear a Katarina porque sabe que la puede matar, tiene poca vida, pilla R Katarina, pero es todavía inútil. Así que se va hacia atrás con la E y logra primero desgastar tanto a Katarina como para obligarle a vaquearse. Y encima él se queda con toda la experiencia que queda aún en línea y logrará llegar a nivel 6 y quedarse igual como Katarina a nivel 6. Con lo cual eso le va a beneficiar bastante. Aunque Katarina aún tiene un par de pociones. Y si se queda, Yone puede divearla. Aunque ya te digo, esto es muy arriesgado por parte de Katarina, ¿eh? Y intentar jugar lo máximo agresivo posible. Aquí el Yone tiene que jugar muy muy agresivo, porque es pillar R y entonces ya la divía con E. Ahí estamos, se lanza hacia adelante incluso sin R. Se ha lanzado hacia adelante por la Katarina, ha sido un tower hit ahí necesario. Se lanza R por Katarina, de acuerdo. Vale, ahí vemos que ha lanzado R Katarina, no le ha funcionado bien. Y se escapa con la pasiva, que es una cosa que vosotros igual no sabéis. Pero con la pasiva de Yone podéis conseguir tanto traspasar paredes y con la E también, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Ahora explicaré también qué hace la R y qué tenéis que tener en cuenta. Y ahora explicaré uno de los tips ocultos que quería enseñaros. Vale, Yone es un campeón que gracias a su habilidad E puede tanto ejercer más daño como tener más velocidad de ataque, vale. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante de Yone aquí en este aspecto, que tenéis que tener en cuenta, es que Yone puede evadir stuns con su E. Te meten un stun justo en el alma, como por ejemplo una R de Set, tú metes la E justo para volver a tu cuerpo y a ti no te stunen. Y vuelves a tu cuerpo y no te stunen. Entonces puedes cortar esos stuns, que ahora os enseñaré unos ejemplos ahí por pantalla y veréis. Y madre mía, si puede evadir stuns. Esta misma es una partida mía en la cual yo soy capaz de dodgearme la R de Set. O sea, realmente no es tan complejo. Aquí lo vemos, me estoy enfrentando a un Set, ¿de acuerdo? Aquí es cuando utilizo en un momento determinado nuestra E, nos lanzamos hacia adelante. Vale, Set nos lanza hacia adelante y pum, ahí lo acabáis de ver. Le hemos cancelado el stun de su R, haciendo que no nos diese lo que se pueden hacer, ¿vale?
Con lo cual, eso es un ejemplo y un truco que se puede hacer con Yone, que os puede salir muy bien y os puede beneficiar muchísimo en vuestras partidas. Además de otro truco, que es con la pasiva. La pasiva, ¿qué hace la pasiva? Ya veis que la pasiva tiene un rango y tiene un máximo rango, ¿vale? ¿Qué pasa con ese máximo rango? Sí que es verdad que Yone en ese aspecto se lanza hacia adelante y llega hasta una cierta área, pero la pasiva sigue, llega hasta un cierto punto donde Yone no llega. Con lo cual, eso es muy aprovechable para darle a los enemigos, porque los enemigos se piensan que no les das y sí les das. Ahora lo veréis, aunque es verdad que Katarina está jugando muy bien, inevitablemente estamos viendo una partida de diamantes, en la cual está respetándole bastante a Yone, pero esto es lo vuelo, Katarina va a estar aquí. A Katarina no la vais a ver aquí, en lo bueno. La vais a ver aquí, pegada, haciendo ataques aquí, pegaos. Y os vais a pegar contra ella de hostias. Con lo cual tenedlo en cuenta y podéis aprovechar la ventaja. Vale, a ver si lo hace, va a darle a máximo rango. Vale, estas. Ha tenido que meterse, se ha metido que meter una E o algo. No sé qué ha hecho ahí Katarina, no me he dado cuenta. Pero le hubiera dado a máximo rango y le hubiera hecho daño. Además de que le ha hecho todo el combo. Ha hecho ha hecho E pasiva W E y le ha hecho todo el combo. Pero y menos mal que no le ha dado, porque si no lo hubiera destruido viva. Yo os recomiendo muchísimo, si alguna vez tenéis que emplear algún objetivo, moveros, porque con Yone tenéis mucha facilidad. Vosotros lo que podéis hacer con Yone es, os cogéis desde aquí, venís por aquí, vais viniendo por aquí, vale, entonces en este momento te dejas el cuerpo aquí, lanzas tu E, y si aquí hay tres enemigos y aquí tienes dos aliados o un aliado, te lanzas, metes tu pasiva, metes R, metes W y luego con la E vuelves a tu sitio de origen. Y entonces no te arriesgas tanto. Eso sí, ten cuidado con tus amigos y no les vendas. Tampoco hay que ir a lo greedy. Y entonces ya, pues, uno, o puedes hacerte una kilo o varias, puedes cancelar el dragón, o simplemente pues no se ha podido hacer nada y ya está, y lo has intentado. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, en estos momentos de partida, ¿qué pasa? Que ya es minuto 14. Aquí la gente hay una cosa que ya habrá hecho desde hace mucho rato. Y es básicamente que la gente en Low Elo se habrá vendido por narices, la gente que no lo sabe, al menos en Low Elo, y esto es una pista muy importante que tenéis que saber para la gente que lleva tiempo jugando y que algunos no sabíais. Minuto 14-15. Cuando Yone ya, si vais por delante, 5-2 como va este Yone, que va Talus, si va por delante, con 116 de farm, va bastante bien por delante, vale. Aparte de que tiene la nueva build, que es con Viento Huracanado, que va bastante bien, Viento Huracanado, lleva grebas de Berserker, más el tema de la capa de agilidad, más que encima su pasiva le otorga un porcentaje, un 1% del tema de crítico, con lo cual, un 1% de un 100% de daño crítico, con lo cual aquí influencia la espada de Doran. Esa es la sorpresa que os quería dar. Y no, hostia, jaque, la espada de Doran, que tiene que ver la espada de Doran, que tiene de importante. La espada de Doran, como veis, tiene un 2,5% de omnisucción, que es decir, robáis un 2,5% de vida o quitáis un 2,5% de vida del daño que hacéis. Es decir, si hacéis 100 de daño, robaréis 25 de vida. Y dirás, hostia, 25 de vida es una mierda. Es una mierda en early. Pero en late, que ahora ya, en early, bueno, no, en late no, estamos en mid game, que vas 5-2, con 116 de farm, que perfectamente puedes infligir casi más de 600 de daño con todo el combo. ¿Tú crees que puedes solamente robar 25 de vida? Robarás aproximadamente 100 de vida, 60, 80, 90. Ya empieza a ser más vida. Y luego en late, cuando estáis haciendo 1200 de daño por combo, robáis ya exactamente casi 300 de vida, y eso es muchísimo. Con lo cual tenéis que tenerlo en cuenta y no venderos la espada cuando sea minuto 10 para haceros las botas o para haceros cualquier objeto. Preservarlo, porque realmente luego cuando sea minuto 20 os va a ser muy útil si encima no tenéis ninguna sanguinaria, porque realmente funciona muy bien. Y aquí pues os lo está demostrando Talus, ¿no? Que aún la lleva desde es minuto 14 y aún lleva la espada de Doran. Precisamente ese es el motivo. Y mucha gente no lo sabe, lleva un huevazo de tiempo jugando al LOL y no ha sabido aprovechar este truco. Y es muy importante porque os va a beneficiar en las partidas sí o sí. Así que empieza a aplicarlo, que igual es por eso o un porcentaje mínimo de tus partidas que las puede que las hubieras ganado en ciertas situaciones gracias a este consejo que te estoy dando, así que tenlo en cuenta. O se lo huele, sabe que puede haber aquí enemigos, se lanza de delante y empieza a meter crítico, lanza por R, se lanza a por el jungla, pum, lo mata, perfecto, otra kill para el Yone, lo divean, van a por la de carry, veis que aquí se ha metido con su E. Precisamente se ha metido para divear, porque si necesitas en cualquier momento meterse otra vez, pum, se mete y ya está, y lo ha matado. Y otro menos, ¿habéis visto? Pum, se mete R, estos se empiezan a combear. Vale, les sale worth it el tradeo para ellos. Y ahí, pues se hace... Les ha salido guay esto. Vale, ahí vemos que Yone, como veis, tiene mucho robo de vida. Además de que tiene el tema de... Además de que tienen los bufos, también influencia mucho eso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya de por sí Yone tiene mucho aguante y mucho daño. Muchísimo daño. Vale, ya lo habéis podido ver.
Vale, una cosa que puede que no tengáis en cuenta con Yone cuando estáis más o menos a minuto 17 y vais por delante y tenéis bastantes objetos. Si ya tenéis dos objetos con Yone, esto tenéis que saberlo. La E, ¿qué hace la E? La E es lo que os he dicho, ¿no? Que hace un daño porcentual, etcétera, etcétera. De todo el daño que haces, cuando vuelves a tu cuerpo, ejerces el daño ese en porcentaje. Vale, que sepáis que la E, a su máximo nivel, creo que ejerce 40% de daño o el 35% de daño máximo que ejerces en ese momento. Es decir, si tú haces 1000 de daño y está el 35%, ejercerás 350, o creo que eran 400 y era el 40%. No estoy seguro cuánto era el máximo, pero aproximadamente entre 35 y 40%, que eso es mucho. Ahora mirad lo que vais a ver, ¿vale? Vale, le mete el daño, no sé qué, no sé cuánto, vale, le ejerce daño, pum. Ese daño que acaba de hacer, ese daño que acaba de efectuarse, no ha sido por ningún autoataque básico. Ha sido porque ha vuelto al cuerpo. Ya lo veis que está volviendo al cuerpo, se lo ha cargado. Y bueno, compi, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y compártelo con todos tus amigos, familiares o con quien quieras para que sigamos creciendo como comunidad. También me puedes dejarte tu opinión si para ti me he dejado o eres main Yone, justamente el que está mirando el vídeo, puedes dejar alguna aportación tuya acerca de tus conocimientos acerca del campeón, ya que, como repito, esto era una guía básica para hacer conceptos entre básicos y algunos avanzados para que pudieseis ir con algo más de base, y ese era mi objetivo, enseñaros un poco cómo jugaba un muy buen jugador de main Yone para que así también aprendieseis vosotros y junto con eso que pudieses llevar esos conocimientos a vuestras partidas, al campo de batalla. Nada más que deciros, gente, espero que os haya gustado el vídeo, os voy a dejar aquí un botoncito para que os podáis suscribir y aquí un pedazo de vídeo para que sigáis disfrutando de este tipo de contenido. Nada más que decirte, nos vemos en la próxima y déjame abajo en la caja de comentarios si te gusta este tipo de vídeos. Nos vemos, compi. Chao, chao.